Continuamos, amigos, con más información en Visión Noticias. En esta oportunidad estamos acompañados del señor Juan Bautista. Él es especialista en becas. En esta oportunidad vamos a hablar de una serie de becas que se viene brindando por parte del gobierno. Dentro de ellas tenemos beca 18 y sin duda pues vamos a desarrollar este tema que es en beneficio de la educación y sobre todo para los jóvenes estudiantes. Muy buenos días, señor. Bienvenidos a Visión Noticias. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento para poder difundir realmente lo que es esta la beca y que llegue este comunicado a toda la televideoaudiencia, ¿no? Vamos a hablar en primera instancia de beca 18. ¿Qué es beca 18 para que la gente sepa? Beca 18 es un programa social en la cual se desarrolla y se está desarrollando los talentos de los jóvenes y invertir en los jóvenes es crear capital humano que realmente nuestro Perú necesita, ¿no? Es una inclusión y es creación de capital humano. Ahora, ¿cómo adquiere esta beca el alumno? Que esto es para alumnos que recién están culminando, ¿cierto?, los estudios. ¿Nos puede explicar más acerca de este tema? Así es. Son para jóvenes que están acabando la secundaria, pero no solamente la secundaria, son de promociones anteriores. En este caso sería el 2013 y 2012. Uh-huh. A partir de ellos pueden postular. ¿Cómo es que ellos postulan hasta esta beca? Ellos postulan hasta esta beca teniendo unos promedios ponderados, que son 15 para universidades y 14 para institutos. Teniendo este requisito de promedios ponderados recién y teniendo la focalización del SISFO, su condición socioeconómica, uh-huh, ellos pueden postular a la beca. Ahora, el SISFO es realmente que tiene que ir hacia el municipio, ¿cierto?, de su localidad o a la agencia municipal, en este caso, por decir un ejemplo, la agencia municipal de Huaycán, para poder sacar este documento y recién poder llevarlo hacia la beca 18, ¿cierto? Así es. El siguiente tema es lo siguiente. Lo que concierne es, tenemos condiciones socioeconómicas de pobre, pobre extremo, uh-huh, y hay otro que sale sin categorización. Yeah. La parte sin categorización, ellos, que los jóvenes comiencen a solicitar a la municipalidad para que sean focalizados. Una vez que son focalizados, todo ese paquete de datos es derivado por ellos mismos al Ministerio al MIDIS, ajá, en la cual ellos ya determinan con ciertos valores. O sea, solamente ellos van hacia el municipio y ellos piden el SISFO, nada más, y automáticamente ya saben de qué se trata y se lo brindan. Así es, tiene que solicitarlo mediante documento en la cual tiene que especificar para qué realmente lo necesita, ¿no? Si yo digo solamente necesito para saber mi condición, de repente no le van a tomar en cuenta. Pero si este joven solicito focalización para beca 18, para poder postular a beca 18. Así es. Ajá. ¿No? Bueno, esto es uno de los requisitos también que se pide para beca 18. ¿A qué universidades está posibilitado el alumno ingresar? Mira, en esta beca 18 de modalidad ordinaria, vamos a decirlo así, pues ellos pueden postular a las universidades particulares y nacionales. Dentro de las nacionales tenemos la San Marcos, tenemos la Uni, tenemos la Vía Real y tenemos la Molina, la Agraria y tenemos la del Callao. Mientras que en las particulares es mucho más amplio, tenemos la Científica del Sur, la UPC, la Católica, la San Ignacio de Loyola, la Universidad Privada de Piura. Es bien amplio seguir mencionándote todas estas universidades. O sea que realmente se podría decir que prácticamente es la mayoría de universidades, por no decir todas. Claro, es las mayorías y las son top. Así es, y son muy requeridas y realmente pues muchos quisieran ingresar a estas universidades, ¿cierto? Y ahora tienen esta oportunidad con beca 18, con tan solo el promedio de 15, ¿no? De 15, claro, poder ir a postular para obtener pues una beca para una universidad. Qué bueno. En todo caso, esto también sería otro de los requisitos, el postular, ¿cierto? Así pero es. También tengo entendido de que beca 18 no solamente queda ahí, o sino también hay otra beca, la beca llamada Excelencia. ¿Nos puedes explicar también sí, ese tema? Sí, justamente acá deseo hacer un poquito más de hincapié en lo que es la postulación, mi amigo, porque los jóvenes piensan que cuando ya rindieron el examen, terminaron su postulación y terminaron la inscripción en la beca. No, uh-huh, no termina ahí, es el primer paso. Haber ingresado a dar su examen y de ahí inscribirse vía web. Uh-huh. Una vez que se inscribe vía web, deja sus documentos. Ese es el proceso. Muchos de nuestros jóvenes solamente dan el examen y pensaron que ya automáticamente ya fueron. No, hay que tener bien claro ese proceso, ¿no? Uh-huh. Bien, en cuanto a la beca
lo acaba de mencionar, excelencia académica, justamente pensando en toda la comunidad para poder apoyarlos. Sabemos que profesores, enfermeros, no tienen una buena remuneración, pero hacen todo el esfuerzo de denodados para que a sus hijos estén en un colegio particular. Así es. Entonces, justamente se ha creado esta beca Excelencia Académica. Esta beca Excelencia Académica está dirigido para colegios públicos y privados. Ajá, ahora ingresa al colegio privado también. Así es, ¿no? Exactamente. Acá sí hay que ser un poquito enfático, que tiene que tener su promedio ponderado de 16. O haber acabado el primero o segundo puesto de su promoción. Ajá. Entonces puede postular a esta beca Excelencia. Hay también las 6 mejores universidades. Estamos hablando de Católica, estamos hablando de ESAN, estamos hablando de la UPC, de la Cayetano Heredia, de la Universidad de... Esta beca, dígame, yo estaba leyendo justo, tengo aquí en mis manos Beca 18, es un folleto, un libro muy interesante, donde se viene hablando acerca de todos los beneficios que brinda Beca 18 y también la Beca Excelencia. Nos dice que también cubren el pasaje, la estadía, la alimentación, en realidad, todo. Ellos ya no tienen excusa para decir que no pueden estudiar. Así es, no hay excusa. La única, lo que le pide solamente el programa... Beca 18 le pide que sea responsable y que siga siendo uno de los talentos y no se pierda en el camino. De seguir ahondando en la educación para el futuro mejor de nuestro país. Ahora, me imagino que los padres deben estar interesados, entusiasmados acerca de estas becas. ¿Ellos a dónde tienen que acudir para saber más, empaparse más de estos temas? Claro, nos pueden visitar en la Plaza Bolognesi 598. Ahí estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Estamos ahí gustosos para atenderlos. Ah, te cuento otra cosa más. Tenemos una beca llamada la beca Vocación de Maestro. Esta ¿en qué consiste? Es la misma beca al 100% integral también, pero también para estudiar en las mejores universidades pedagógicas. Estamos hablando pues particulares, lógicamente, no podemos... Estamos hablando de la Católica, de la UPC, de la Cayetano Heredia y estamos hablando de la UNIFE. De la UNIFE, o sea, es muy... Y las inscripciones es hasta el 16 de agosto. Debemos darnos un poquito más de tiempo. Ah, me olvidaba. Uno de los requisitos también es acá tener su promedio ponderado 15 o haber acabado en el primero o segundo puesto. Pero acá también hay otro plus. ¿Cuál es el plus? El plus es haber acabado en colegio particular o público. No interesa. Entonces pueden postular. Otro más. ¿Cuál sería? Sí, otro más. El joven puede estar estudiando... de repente alguien que esté en un pedagógico y tenga esos requisitos y yo deseo realmente una universidad, pero es demasiado costoso, entonces yo puedo postular. Si cumplo ese requisito, yo puedo postular, no hay ningún problema. Entonces, repetir nuevamente, por favor, los requisitos que se necesitan para estas becas, por favor. Bien, las becas, los requisitos para la beca de vocación de maestro es haber acabado en colegio público o privado, haber tener un promedio ponderado de 15 o haber acabado el primero o segundo puesto de su promoción. ¿Beca 18? Beca 18, vocación de maestro. Y la beca Excelencia Académica es también haber terminado en colegio público o privado, tener su promedio ponderado de 16 o haber acabado el primero y segundo puesto de su promoción. También es eso. Es muy interesante, ¿cierto? Y eso también me imagino que es cubre en todo el país, no solamente se queda en Lima centralizado. No se queda centralizado. Ahora estamos hablando que todas las becas, las mayores de las becas, están en el interior del país. Prácticamente en centralizados tenemos muy poco reducidos las becas, porque tal vez, digamos, no se está difundiendo y gracias al apoyo ahora de Cablevisión queremos llegar realmente a todos los la región de Huarochirí, de Cono Oeste, ¿no? Para que toda esta población, jóvenes sobre todo, puedan acceder a este beneficio. Hay límite de edades, me imagino.
Sí, los límites de edades es de 16, haber acabado culminación su secundaria, y es hasta los 22 años, ¿no? Ajá. En todo caso, pues vemos que esta beca integral va a ayudar a la población que quiera realmente estudiar y no tengan estas posibilidades, ¿cierto? Pero también tengo entendido de que, un ejemplo, ¿no? Si es que la persona vive, llamemos, en Chosica y quiere estudiar en la Universidad del Pacífico, pongámoslo así, en la capital, la beca 18 cubre su pasaje, cubre su estadía. ¿Qué más cubre beca 18? Cubre sus pasajes locales, ajá, cubre su material de estudios. Material de estudios. Material también de estudios. Cubre también su alimentación, porque se va a ir a estudiar todo el día y de dónde va a comer. Entonces, también, la estadía también La estadía, siempre y cuando se haga una evaluación de cuánto tiempo realmente de desgaste físico, ajá, hay, ¿no? De desgaste de tiempo. Entonces ahí es donde cubre también el alojamiento. Entonces, no hay excusas para no estudiar. No hay excusas, mi estimado amigo. Ajá. Hoy en día nuestro presidente realmente está invirtiendo en lo que es la educación, el capital humano que nuestro país realmente necesita. Así es lo primordial, la educación, para poder de esta manera pues exonerar la pobreza y todo lo demás males que viene pues arrastrando nuestro país décadas anteriores. Pues bien, amigo, por favor, invitar a la población a que acudan y vayan a adquirir estas becas. Bien, invito a todos los televidentes a poder informarse mayor sobre todas estas becas, porque no solamente tenemos las becas mencionadas, tenemos 12 modalidades de becas para que ellos puedan estudiar y puedan ser acreedores a este beneficio de la beca. Ok, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Bien, amigos, entonces no tienen excusas para que sus hijos no vayan a estudiar. Hemos escuchado que efectivamente tienen las diversas becas para que puedan estudiar y postular a universidades, llámese nacionales o particulares. Así es que vaya y acuda hacia Beca 18, que se encuentra en plena Plaza Bolognesi en Lima. Pausa comercial y regresamos con más en Visión Noticias.